con la aprobación del acuerdo que establece que los tiempos de precampañas para los aspirantes a candidaturas de cargos de elección popular serán de 47 días en el caso del gobernador y de 30 días para diputados de mayoría relativa y ayuntamientos y de 20 días para legisladores de representación proporcional, inició el IEM la regulación del proceso electoral. Parte considerativa. Si es así, les pido la manifiesta en votación en contra. Aprobado. Establece que las precampañas no podrán durar más de las 2/3 partes de la duración de las campañas. Se fijó un plazo en el que van a transmitirse los mensajes de los partidos políticos en la radio y la televisión. En sesión extraordinaria, los consejeros del IEM aprobaron también el acuerdo que establece que los periodos para la difusión de mensajes de precampañas en radio y televisión será del 11 de junio al 27 de julio y en tiempos, los partidos políticos contarán con 12 minutos al día en precampañas y 18 en campañas. Y se prevén algunas otras disposiciones necesarias para que dé inicio puntual la transmisión de mensajes tanto de campañas y precampañas. Será necesario porque nuestro código prevé que los partidos políticos pueden contratar medios de comunicación y ya a nivel federal esto se encuentra prohibido, solo se puede acceder a los medios a través de tiempos oficiales. A menos de 3 meses de que den inicio las precampañas, los consejeros del IEM organizan un proceso con reglas claras que den certeza al proceso electoral que vivirá el Estado el próximo 13 de noviembre. Vamos a revisar algunos temas relacionados con fiscalización a los partidos políticos. Aquí se adelantaba alguno de ellos en la sesión de Consejo General. Vamos a revisar si es posible o no que el Consejo establezca algunos casos en los que hay que hacer recuento de votos. Al término de esta sesión, que en más de 2 horas trató 4 puntos en la orden del día, la titular María de los Ángeles Yanderal destacó que el Consejo está listo para acatar la disposición del Congreso del Estado para su ratificación o remoción con el término del periodo que les marque la ley al frente del Instituto. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.